amigos, aquí estoy de nuevo. Hace un par de meses, a finales de septiembre, grabé un vídeo en el que os contaba que iba a realizar un proyecto durante el mes de octubre, un proyecto de ilustración. El proyecto de ilustración es uno que hago todos los años, desde hace ya unos cuantos años, que es el Inktober. El Inktober es una actividad que hacen todos los ilustradores, o muchos de los ilustradores en el mundo, que es realizar una ilustración al día en blanco y negro, en tinta, a mano normalmente. Y llevo varios años haciéndola y este año decidí hacerlo sobre un proyecto muy especial, con una temática muy muy especial para mí y para Moni. Y es que desde enero del año pasado, del 2020, Moni y yo hemos comenzado y llevamos practicándolo prácticamente a diario el famoso curso de milagros, que tengo aquí en mis manos. En el vídeo que hice hace dos meses os explicaba así cuál era la idea, que era una idea muy ambiciosa, que era realizar una ilustración por cada capítulo del texto del libro. La manera de realizar la ilustración es una manera también poco usual entre ilustradores, es la manera con la que yo conecto con el espíritu y me abro a recibir esa imagen. O sea, la imagen que yo me abría a recibir no era solo una imagen que yo razonadamente, con mi propia lógica, pudiera entender sobre lo que cada capítulo del libro quiere expresar, sino que me habría conectar precisamente con lo que el curso de milagros aconseja. Me habría conectar con el famoso Espíritu Santo, con Dios, la divinidad. En el curso lo denominan el Espíritu Santo. Independientemente de la religión que sigas, hay algo muy grande, lo más grande que hay, el Creador, lo que ha creado todas las cosas, que está con nosotros en todo momento. Ese es nuestro verdadero ser. Somos hijos de esa divinidad y podemos conectar con ella. Hace mucho tiempo, ya antes del curso, años, que yo estoy en esa, más que una búsqueda, ese encuentro con esa divinidad para encontrar sentido a mi vida y saber lo que realmente soy, para qué estoy aquí, y quitar todos esos velos de ilusiones que hemos plasmado por encima de esa verdad que nos rodea. Entonces, era un reto muy, muy grande, porque ya no solo es la idea de intentar plasmar algo que en imágenes o en palabras es muy difícil de plasmar, sino también el abrirme a recibir esas ideas en un tiempo muy corto, cada día, cada día una nueva, y sobre una temática tan, tan amplia y a veces puede parecer compleja, como es las enseñanzas del curso de milagros, especialmente el texto. El libro del curso de milagros se divide en tres libros. Uno es el texto, que son 31 capítulos. El hecho de que fuera 31 capítulos fue lo que me dio la inspiración, o a través de lo que me llevó la inspiración de hacer el Inktober, 31 días del mes de octubre, 31 capítulos. Me pareció algo inspirado, me pareció algo que venía del espíritu. Además de los 31 capítulos del texto, el libro, el curso, también tiene 365 lecciones, que es el libro de ejercicio, una para cada día del año. Y después tiene también un manual para maestros y otros dos libros pequeños extra, con los cuales no quise meterme para hacer las ilustraciones. Ya tenía bastante con los 31 capítulos del texto. Ambicioso, digo, es el proyecto, porque cada capítulo en sí es bastante contundente, tiene bastante para digerir. Hay muchas páginas, cada capítulo consta de 7, 8, 9, 10 secciones. Y claro, tenía que elegir una imagen para que reflejara la esencia de cada capítulo. Pero, como he dicho antes, mi intención no era hacerlo solo y me abrí a que el espíritu me guiara. Eso fue siempre, porque si lo hubiera intentado hacer solo,
habría hecho algo que realmente no es lo que mi intención traer, y que hubiera servido de poco. Entonces, como decidí hacer, así lo hice, y he terminado pues las 31 ilustraciones, aparte de una que hice para la introducción, que es la primera de la que vamos a hablar hoy y que lo tengo aquí mismo. Sí. Moni se acerca, que es mi cámara, adelante Moni. Podéis ver aquí la primera ilustración. Voy a juntar también una imagen ya un poco retocada en Photoshop, pero las ilustraciones que voy a ir mostrando cada día en esta serie de vídeos van a ser los originales, como esta. Bueno, pues como podéis ver en esta imagen, que es la introducción, como decía, es una imagen sencilla. Solamente se me ve a mí, mi personaje, Alberto, sería una representación pues de cada uno de nosotros, ¿no? Yo me dibujo a mí, pero en todas las ilustraciones que he hecho, pues eso, es el personaje que representa a todos nosotros, a todos los hijos de Dios, ¿no? Todas las personas, todos los hermanos que formamos lo que en el curso llaman la filiación, los hijos, todos los hijos de Dios. Y bueno, pues yo estoy ahí con el pelo un poco más largo, porque me lo acabo de cortar, pero voy a acercar, acercamos el zoom, y estoy ahí pues leyendo el libro, el curso. Estoy en una habitación, sentado en el suelo, cómodamente, mis zapatillas ahí a un lado. Está una librería llena de libros, todos los libros que tenemos aquí en casa y más que tenemos todavía en Cádiz, todos de orientación espiritual, de filosofía, de psicología, pero sobre todo de espiritualidad. Y tengo una vela encendida, una vela encendida que me recuerda, que me ayuda a recordar lo sagrado del momento. Estoy en el instante santo, llaman también en el curso, en el momento presente, porque lo que busco es precisamente esa conexión con el espíritu que comentaba antes. Tengo la vela encendida que me lo recuerda, y tengo también un cuaderno, porque siempre que estoy con el curso pues tengo también un cuaderno y un bolígrafo o un lápiz con el que voy tomando notas, las inspiraciones que me van llegando. Hay muchas estrellas alrededor también, como la que está en mi pecho. En mi pecho hay una estrella que es la chispa, es ese rayo que se une al sol central o al sol divino, ¿no? Del que todos provenimos, esa luz que nos une a nuestro Padre, a nuestro Creador. Y este ser enorme que hay alrededor mía, pues sería una representación también de lo que sería el Espíritu Santo, nuestro ser real, más allá de las ilusiones, más allá del mundo físico, que está conmigo en todo momento y está con cada uno de nosotros, con todos vosotros también. Está el Espíritu Santo, según lo llama el curso, podéis llamarlo como vosotros queráis, el ser superior, el Cristo, la terminología Cristo en el curso se refiere pues a todos a los hijos de Dios, al Hijo de Dios, el Cristo. Eso es lo que es el Cristo. No solo fue Jesús, Jesús fue también el Cristo, igual que todos nosotros. Podemos llegar a serlo, ya lo somos, pero podemos llegar a serlo cuando estamos despiertos, cuando somos conscientes de lo que somos, ¿no? Entonces, ese ser de luz, que es nuestra verdadera esencia, ese espíritu, Espíritu Santo, está con nosotros, con cada uno de nosotros, en todo momento. Y podemos comunicar con él, contactar con él, escuchar la voz. En el curso dicen que es la voz que habla por Dios. Escuchar su voz, escuchar, recibir sus mensajes, sus señales, al momento en que nosotros no nos abrimos a ello. Solo tenemos que escuchar, desearlo, desear esa conexión, y el Espíritu pues se hará patente, se hará evidente a nosotros, porque esa es su función, servirnos de guía, servirnos de guía en,
mientras estemos en el mundo del sueño, mientras estemos en el mundo físico. Él es nuestro guía hacia el despertar. Y como veis, él también tiene una estrella en el pecho, porque es nuestra verdadera esencia, es la conexión, es lo que somos realmente. Y esa estrella está rodeada de un corazón, porque sobre todas las cosas Dios es amor, y el Espíritu es amor, y nosotros somos en verdad, aunque lo hemos olvidado, somos amor. Hay otro detalle en la ilustración. Bueno, todas esas estrellas alrededor pues son también símbolos, representaciones de nuestros hermanos, de todos los hijos de Dios. No estamos solos nunca. Somos uno con toda la creación. Somos uno con Dios, somos uno con el Espíritu, somos uno con nuestros hermanos. Esa es otra de las verdades que el curso enseña, la unidad, o oneness, como dice en inglés, la unicidad o la unidad con todo lo que hay, todo lo que existe. Somos uno, no estamos separados. La ilusión de separación es lo que crea el sueño, lo que crea todas las ilusiones que vemos proyectadas alrededor nuestro. Otro detalle que podemos ver en la ilustración son ese pixelado, esos cuadraditos que se ven en los bordes alrededor de las cosas, sobre todo de las cosas físicas, de la ventana, incluso del sol que se ve ahí al fondo, en la pared, ese pixelado, esos cuadraditos, es como si la realidad física se estuviera despixelando, ¿no? Como si la realidad física fuera un holograma, fuera una realidad virtual, que al ser nosotros más conscientes de la verdad y de lo que somos, pues esa realidad ficticia, ilusoria, empieza a disiparse, a disolverse, para poder dejarnos ver la realidad que hay más allá, la realidad de luz, que somos realmente, la divinidad, el mundo real, como llama en el curso, que es un paso previo al despertar. Todo eso, pues las ilusiones, todo lo que es falso, todo lo que no es, es un reflejo de la verdad divina, de la creación original, pues se disuelve cuando empezamos a despertar, cuando llegamos a despertar. Y eso es lo que refleja esta ilustración, que es simplemente una interpretación de la introducción, y un poco así genérica, una interpretación genérica de todo el curso, ¿no? Pero aquí, como es la introducción, pues quería ponerme a mí mismo, pues representándonos a todos nosotros, todos los hermanos, estudiando, buscando y encontrando pues esa realidad última, más allá de las ilusiones, que somos en verdad. Y como siempre, nunca, nunca lo hacemos solo, porque nunca estamos solos. El Espíritu, la verdad, la divinidad siempre nos acompaña, y es lo que nos guía. Y si lo escuchamos y nos abrimos a seguirlo y a escucharlo y a seguir su voluntad, que es la nuestra, no podemos fracasar, porque está escrito, es así. O sea, ese es el destino de todos nosotros, queramos o no queramos, llegará el momento en que despertemos. Entonces, todo esto, el estudio del curso, lo que nos ayuda es a reducir el tiempo, que podemos demorarnos muchísimo, y a dejar de repetir ilusiones y falsedades, y acercarnos a esa realidad última a la que todos nos dirigimos. Y bueno, pues esta sería así un poco la explicación por encima de lo que esta ilustración quiere decir, y lo que yo he interpretado que la introducción del texto nos quiere decir. Espero que os haya gustado. Y ahora voy a leer la introducción, que es muy breve, es solamente una página. Los próximos capítulos son muy largos, pero la introducción es muy breve, pero muy, muy significativa. Y la voy a leer ahora. Voy a leer la introducción, y dice así. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante,
despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Maravilloso. Si realmente llegáramos a entender en profundidad y totalmente lo que esta introducción dice, no necesitaríamos leernos y estudiar y practicar todo el curso. Es una maravilla. Entonces, como os he dicho, cada día voy a subir un vídeo explicando cada capítulo del texto, la imagen que me ha llegado. Obviamente, estas son mis propias interpretaciones. Habrá otros estudiantes del curso que verán las cosas a lo mejor de diferente manera. En general, todos coincidimos con lo más importante, pero yo aquí he querido mostrar lo que he entendido yo por mi cuenta, a raíz de, pues, ya no solo del curso, sino basándome también en todas las experiencias, todos los años que llevamos Moni y yo en el camino espiritual. Quiero agradecer de paso a Moni, que está aquí en la cámara, por su ayuda y su apoyo, ya no solo en este vídeo, sino en los estudios del curso que ambos llevamos conjuntamente, y que si realmente ella no estuviera conmigo sería mucho más difícil de... No habría avanzado yo tanto como pienso que he avanzado, aunque todavía nos quede. No, entonces, gracias, Moni. Te quiero, hola. Yo también te quiero. Y bueno, pues aquí lo dejamos por hoy y mañana subiré otro vídeo. Os deseo lo mejor, que paséis una noche increíble y nos vemos pronto.